Hola chicos, soy Ima Enrique y hoy vamos a hacer unos estiramientos con pelota en mi canal de deportes Ima en Rimón. Vamos a empezar estirando la zona de la espalda, toda la columna, hombros y brazos. Los ejercicios que haremos hoy son muy buenos para estirar bien la columna, piernas, zona lumbar, glúteos, cuádriceps, etc. Mantenemos ese estiramiento unos segundos, lo mantienes unos 30 segundos aproximadamente. Debes buscar que sientas el estiramiento y lo mantienes. Lo hacemos hacia el lado con un brazo para estirar más el costado, empujando tu cuerpo hacia el suelo. Y hacemos lo mismo al otro lado. Hoy me he atrevido a poner los subtítulos en italiano para mis seguidores de Italia, que no hablen español ni en inglés, que a veces he puesto subtítulos en inglés. Bueno, cambiamos de ejercicio y ahora fíjate que estiras el hombro, empujas el hombro hacia el suelo con la mano en la pelota y la cara mirando al lado contrario. Debemos empujar el hombro hacia el suelo. Ahí estiras también el bíceps, todo el brazo, es decir, un poco el antebrazo, bíceps y el hombro. Debo de empujar un poquito hacia el suelo y la cara al lado contrario. Muy bien, continuamos cambiando ahora a la posición de sentado. Separáis las piernas, lo que cada uno pueda. Y rodamos la pelota llevándolo al máximo, lo más lejos posible, hacia el pie. Es un estiramiento muy bueno para tu costado, tu zona lumbar y la pierna. Debes de intentar que tus rodillas no se doblen. Y cada vez que ruedas la pelota, la intentas llevar más y más lejos. Y además lo haces exhalando. Cada vez que ruedas la pelota hacia el pie, exhalas. Cuando recoges, inhalas. Hacemos lo mismo pero hacia adelante, sin que se doblen las rodillas. Respiras cuando vas hacia atrás y cuando vas hacia adelante, exhala. Intentas llegar cada vez más lejos, sintiendo el estiramiento en las piernas y espalda. El aductor también lo estiras. Intenta mantener tu abdomen muy fuerte y no encogerte de hombros. Es importante hacer los ejercicios correctamente y no sobrecargar otras zonas que no son necesarias, como por ejemplo los hombros, que sin darnos cuenta los encogemos. Muy bien, vamos a por otro estiramiento que a mí me gusta mucho. Se puede hacer sin pelota, pero con pelota me gusta más porque hace la pelota que eleves más la pierna y sientas más el estiramiento. Pues fíjate bien que con la pelota debajo de la rodilla echas tu cuerpo sobre esa pierna. Para que estés cómodo o cómoda, estiras la otra pierna hacia atrás, la doblas. Y empujo hacia abajo, lo mantengo unos segundos. Y seguido pongo la pelota en el costado, simplemente para estar cómoda. Ahí no es necesario poner la pelota, pero para que tu cuerpo no caiga. Ponemos la pelota y tiramos del pie hacia atrás para cuádriceps. Colocamos la pelota en la otra pierna. Fíjate bien en la posición de la pierna de delante, que está flexionada, la de atrás también, y empuja tu cuerpo al máximo encima de la pierna. Respiras suavemente, relajas. Y volvemos a estirar cuádriceps en una posición cómoda, apoyando el antebrazo sin encoger el cuello. Como os digo, hay que buscar posiciones correctas para no lesionarnos ni sobrecargar otras zonas. Vamos a colocar ahora la pelota detrás de tu espalda, un poquito más arriba que la zona lumbar. Tu columna bien redondita, el abdomen muy fuerte, los brazos estirados, pero fíjate que los brazos no apuntan hacia el techo, van como hacia adelante, un poco hacia arriba.
tu mirada hacia adelante, hacia la pared que tengas enfrente, y ruedas encima de la pelota a un lado y al otro. Es un masaje lo que nos estamos haciendo. Rodando, rodando, te llevas la pelota un poquito más hacia arriba, hacia la zona dorsal, entre las escápulas, y haces lo mismo. Rueda y rueda, tu abdomen fuerte para que tu espalda esté redondita. Y tu cara, fíjate que no mira la cara directamente hacia el techo porque sobrecargarías el cuello. Rodamos varias veces y ahora hacemos un masaje en la zona de sacro y glúteos. Pones las manos a los lados del cuerpo, las piernas las flexionas y empiezas a rodar tu cadera encima de la pelota. Si se nos descoloca, la volvemos a colocar y empezamos a mover de lado a lado, movimiento grande. Te ayudas con las manos, que las apoyas bien contra el suelo y aprietas tu abdomen fuerte. Y está genial para descargar un poquito esa zona. Te lo colocas bien otra vez y empiezas otra vez a rodar. Y estos han sido nuestros estiramientos de hoy para nuestra espalda, para esos dolores que tenemos, para las piernas. Y bueno, solo decirte que les des a muchos me gustas, comparte. También puedes darle a suscribirte aquí. Y nos vemos la semana que viene, que estaremos aquí. También puedes ver estos dos vídeos que te dejo aquí abajo. Y nos vemos el próximo miércoles.